Bienvenido a Gran Sabor, mi nombre es Carlos y la receta de hoy tendremos una torta pensada en el Día de la Mamá. Y los ingredientes para la torta son 6 huevos, una taza y media de harina de trigo, una taza de azúcar, una cucharadita de té de polvo de hornear. Y para el relleno necesitaremos un tarro de piña, crema de leche, azúcar flor para hacer la chantilly y decoraciones, que puede ser marrasquino, un colorante y chocolate. Y el almíbar de la misma piña lo recuperé para remojar la torta. Y comenzaremos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer va a ser el bizcocho y para eso tenemos que separar clara y yema. Una vez que tenemos separadas las claras de las yemas, vamos a agregar la mitad del azúcar a las yemas y las vamos a batir a blanco, o sea que cambien de color. Y con la otra mitad del azúcar vamos a formar un merengue con las claras. Y ahora batimos ya las yemas con el azúcar y nos vamos a poner a hacer el merengue, pero antes tenemos que lavar las aspas, secarlas muy bien y ahí recién nos ponemos a hacer el merengue para que no se contamine. Y continuaremos con el merengue. Primero vamos a batir las claras solas hasta que se afirmen un poco, después vamos a ir espolvoreando poco a poco el azúcar y ahí vamos a formar el merengue. Solamente las claras, ahora iremos incorporando el azúcar poco a poco para no ir perdiendo el volumen que ya ganamos. Ya tenemos las dos mezclas batidas. Le voy a agregar un poco de merengue a las yemas batidas para que, como esta mezcla es más pesada, la voy a ayudar para que no me baje las burbujas de aire que ya formé acá. Mezclamos un poco de merengue con las yemas y ahora vamos a incorporar la taza y media de harina con la cucharada de polvo de hornear, cucharadita de té. Y la vamos a ir incorporando de a poco cernida a la mezcla. Entonces vamos a ir alternando un poco de harina y un poco de merengue. Así vamos aireando y no hacemos que se nos baje de un viaje toda la mezcla. Porque la idea es que no perdamos las burbujas de aire que ya hemos adquirido con el batido. Entonces ya le eché el polvo de hornear y vamos a ir
cerniendo sobre la mezcla. De a poco. Entonces incorporamos un poco y la vamos incorporando. No tenemos que mezclar fuerte para que no se nos baje. Recuerden que estamos incorporando todos los elementos para que no se nos baje y no perdamos la burbuja que ganamos con el batido. De harina, y por eso es importante el cernir, porque quedan todas las impurezas que pueda tener la harina en el cernidor. Ya tenemos todos los ingredientes integrados. Recuerden verificar bien de que no nos queden burbujas de harina seca, ya que a veces se fueron como cápsulas y a la hora de verterlo al molde nos damos cuenta de que está toda esa harina seca. Así que es importante que integremos todo bien antes de llevarlo al molde. Recuerden precalentar el horno a 180 grados. Y ahora que tenemos la mezcla lista, la vamos a verter al molde. En este caso voy a usar un molde alto, que es de 17 centímetros de diámetro por 13 de alto. Pero esta mezcla da para un molde de entre 20 a 24 centímetros del normal. Da un bizcocho contundente para poder formar cualquier torta. Entonces ahora vamos a vaciar la mezcla al molde. Lo tengo con papel mantequilla solamente. Y agregamos la mezcla. El tipo de bizcocho que estamos haciendo ahora es un tipo liviano, o sea que para usarlo con crema, con rellenos no muy pesados. Si queremos ponerle un relleno más pesado como manjar o una ganache de chocolate, tenemos que hacer un bizcocho más pesado y para eso tenemos que agregar más harina solamente. Acomodamos bien la mezcla, que quede parejita, para que la cocción sea pareja. Y la llevamos al horno entre 30 a 45 minutos. Tenemos que a los 30 minutos lo probamos con un palito de brocheta. Y si está listo, lo sacamos, o sea, apagamos el horno y lo dejamos reposar y que se ensibie dentro del horno. Entonces lo llevamos al horno. ...180 grados, 30 minutos en primera instancia con calor envolvente. Ya terminó la cocción del bizcocho en el horno, aproximadamente tuvo 50 minutos. Después le apagué el horno, le dejé la puerta entreabierta y entre 10 y 15 minutos lo dejé enfriar, pero dentro del horno. Y ahora lo vamos a desmoldar y a cortar en capas para que se enfríe más. Entonces lo vamos a cortar en capa. Importante que lo corten con un cuchillo de sierra para que el corte sea no tan invasivo y no nos desmigue el bizcocho.
Ya cortamos el bizcocho y las capas, la pusimos sobre una rejilla, la vamos a dejar enfriar. Y vamos a volver a rellenar la torta. Ahora que ya tenemos los bizcochos fríos, vamos a hacer la crema chantilly. Y como tips, el bol y las aspas que vamos a batir tienen que estar en el, yo las metí al congelador para que estén frías. Entonces echamos la crema al bol frío y comenzamos a batir. Recuerden que la crema es delicada, no tenemos que sobrebatir porque si no se nos transforma en mantequilla. Y ahí no podemos hacer nada, solamente la podemos echar al pan tostado. Entonces aprovechamos que está todo frío y batimos. El azúcar impalpable o azúcar flor, la cantidad es según lo dulce que usted queda en la crema chantilly, así que lo voy a echar un poco primero y después voy a rectificar lo dulce, si es necesario le echo más. Voy a probar el azúcar. Está bien. Lo voy a seguir batiendo. Ya logramos la consistencia que deseamos. Si la vamos a ocupar el tiro está lista. Si no la reservamos en el refrigerador se va a petar un poquito más. Pero con esa consistencia ya podemos empezar a rellenar la torta. Por aquí ya tenemos todo listo, la crema, el bizcocho frío. Vamos a empezar a rellenar. Si ponemos la primera parte, el orden de cómo va el bizcocho va a ser tal cual como lo asamos. O sea que la capa superior va a terminar la torta y la última va a ser la base, que es la más fina. Entonces ponemos la primera capa. Este es el mismo jugo de la piña, que lo recuperé y con eso vamos a ir remojando la torta. Si le gusta le puede echar un poquito de alcohol, pero según lo que a ustedes les guste. Y el relleno, en este caso vamos a usar piña, pero pueden usar durazno, mermelada, manjar, lo que ustedes quieran. Para que el manjar no quede tan denso ni muy pesado, lo pueden mezclar con un poquito de la misma crema y así lo dejamos más liviano y más suave para poder rellenar. Vamos a empezar a remojar el bizcocho con el almíbar. No mucho, porque si no va a empezar a llorar después la torta. Y lo ideal que si la pueden dejar rellena hoy en la noche y mañana en la mañana la decoren, así queda más embebido el bizcocho, queda más remojado y queda más rico. Entonces ponemos la primera capa, le echamos el almíbar y le echamos crema. Y sobre la crema vamos a poner la piña que la piqué. Si compras la piña que viene picada y tiene trozos muy grandes, la achican un poquito. Y estaríamos listos. Vamos con la segunda capa. Embebimos con el almíbar. Y le echamos crema.
a poner pim. Ponemos otra capa de bizcocho. Embebimos. Nos fijamos que quede bien centrado para que no se empiecen a resbalar las capas. Echamos crema nuevamente. Esta ya es la última capa que lleva relleno. Y esta es la capa superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fuera de la torta, la vamos a embeber por abajo, por la parte de la miga, por donde no está dorada. Y la vamos a poner sobre. Entonces ya tenemos embebida la última capa. Así la podríamos guardar de un día para otro y después cubrirla. Pero en este caso la vamos a cubrir al tiro. Ahora vamos a forrar la torta con crema. Pero antes la voy a batir la crema nuevamente para que nos quede más firme. Entonces la bato un poco y volvemos para cubrir la torta. Una vez que batimos nuevamente la crema, para darle un poquito más de firmeza, vamos a cubrir la torta. Entonces ponemos crema por todos los contornos de la torta. Ya cubrimos todas las caras de la torta y con una espátula o un cuchillo o una regla, algo que sea plano, vamos a emparejar la crema. Entonces la vamos emparejando. Vamos quitando el excedente. Vamos tapando los espacios que nos queden, que se vea el bizcocho. Queda la torta cubierta con crema. Vamos a limpiar todo el borde porque se nos chorreó un poquito de crema y seguimos decorando. Y como decoración vamos a mezclar con un poquito de colorante en la crema para darle un toque de color, para que no sea todo plano blanco. Le echamos el colorante a la crema, la batimos bien y la vamos a echar en una manga para poder hacer una decoración. I'm
Y vamos a hacer unos copos sobre la tapa. De chocolate, y en el centro le vamos a poner un poquito de piña picada. Más que nada es para saber de qué sabor es la torta. Y así terminamos la decoración de la torta para el día de la mamá. Y así finalizamos la receta de hoy pensada en nuestras mamás, ya que mañana es el día de la mamá. Recuerden que el relleno, la preparación es adecuada a lo que tengamos en casa. Y si no tienen para hacer una torta, busquen nuestra receta. Tenemos varias opciones dulces, hasta un queque. Las mamás van a estar felices que se acuerden de ella y con algo simple lo van a agradecer. Por favor, cuídense, respeten las normas sanitarias que nos están exigiendo para que salgamos de esto pronto. Y así podremos saludarla en persona. Recuerden compartir, darle like, comentar nuestros videos, ya que es importante para nosotros. Suscribirse sobre todo. Agrego en nuestras redes sociales, así pueden hacer preguntas si es que tienen dudas. Mi nombre es Carlos y este es Gran Sabor.